El cartel taurino es un documento imprescindible, interesantísimo, porque ofrece diversas lecturas, no solamente de la propia historia de la fiesta, del toreo, de su desenvolvimiento tradicional, sino también desde el punto de vista estético, desde un punto de vista histórico y sobre todo desde un punto de vista antropológico. Porque el cartel se convierte en un documento imprescindible, como he dicho, para, por ejemplo, estudiar el comportamiento del público en la plaza, cómo se desarrollaban las corridas, cómo se vestía, cuáles eran las cuestiones fundamentales de mal comportamiento del público, cómo se desarrolla la idea y la estética de la mujer, etcétera, etcétera. El cartel, como digo, no solamente se refiere a un punto de vista puramente taurino, sino que es también un documento universal en este sentido.